You were moved. Hola, Tico. Transmisor oficial de las extranjoleadas típicas de cada noche. ¿Cómo andas, Cés, tanto tiempo? ¿Por ahí? Bueno. ¿Qué había 27 Cés antes que vos? Hay un lugar en la Stronghold. Me esperan que copio el enlace al... No. Hola, Serpitos. Garelia, qué mierda de mapa. Bueno. Después se lo paso. Búsquenlo como repollos, el que quiere entrar, y búsquenlo porque el navegador, no sé, no tarda mucho. Solo permite 7. Sí, pero hay lugar. Creo que cuando yo me inscribí había 5. Ah, bueno, queda poco lugar entonces. ¿Durante cuántos días es, Fati? Para el próximo lunes. Del lunes al viernes. Si todo nos sale bien. Si jugamos horrible, nos eliminan. Sí, pero es de 7 y media a 9 y media. 7:30 y 9:30 todos los días. De lunes a viernes. ¿Qué hora tienes ahorita, allá en Argentina? 1:30 de la mañana. Son 3 horas de diferencia a las 4:30 de acá. ¿Cuál es la contraseña? Son 10.000 de oro para el primero y 7.000 torneos. Encontré el enlace directo. Sí, hay 5 lugares. ¿Quedarán 2 lugares entonces, nada más? Sí. Bueno. Tiene que ser gente que esté, porque como es tan justito... Bueno, parece un clásico igual de... Sí. Que puedan participar todos los días. Por favor. Ah, bueno, porque el puesto 16 te da 3.000 de oro, o sea que... Es premio. Es muy fácil llegar a obtener oro. Y jugando sí, para la mierda, ¿verdad? Ah, bueno. No hay que subestimar a los otros equipos. Ah, ¿este es el torneo de clanes que es este fin de...? No, lo de Fati está hablando del Weekly Warfare. Ah. Sí, empieza el lunes. Sigue hasta el viernes. Sí, siempre y cuando juegues bien, ¿no? ¿Puedo anotar? ¿O ya está lleno el equipo? Y no, debe haber un lugar, fíjate. Ahí está el enlace. La PAU. Pero tenés tier 6, vas a poder en el horario Argentina. 7 de la tarde Argentina. Soy de Argentina, porro. ¿Quién es a las 8, Fati? Bueno, no importa que seas. Si es de 8 y media, si podés estar, es lo importante, lo que vale. Gente, vamos a presionar el norte. Acá, esta parte. ¿Qué les parece?
De 7 a 8, sí, está bien. En realidad es de 8 a 9 y media más o menos, 9.45. Da igual, sigo acá. Uy, pará, o sea, de 6 de la tarde a 4 de la tarde, ahí, ¿no? Que arrancamos hacia la tarde y terminamos a las 4 de la tarde el otro día. Mierda, alto tormento. Y después al otro día, sí, jugando, o sea. Claro, 2 horas ahí, dormimos en la silla y vemos que claro. Entre batalla y batalla. El nerfeo no le hizo ni madres a este tanque. La T-37. Se acaba de matar 9 tanques con el 50B. Parece que tiene menos resistencia, se acelera más lento. Fati, no le puedes pegar al otro. Apuntando, a ver. No, ese loco está metido atrás. El fondo. Que necesitamos penetrar. Sí, rodeen, eviten el combate cuerpo a cuerpo con estos tanques que son scouts. Traten de snipear de lejos. Sepárense, preferiblemente entren por acá y por acá y empiezan a snipear desde atrás. Muy buena, nadie se muera. ¿Estos son los seis malitos? No. O sea, son el segundo Chai, no son los Chai malitos. Son con los que formaron en la campaña. Los Chai malitos son los del 4, ¿no? Congratulaciones, muchachos. Muy buena batalla, muy buena. Así es, una obra de arte, un espectáculo. Como para transmitir, nos olvidamos de poner la publicidad subliminal. Si no, no van a poder comprar nuestros productos compulsivamente si no nos publicamos.
A la madre, cuánto disco duro tiene. Ah, buenísimo. No, se graban en el servidor de... ¿Quién tiene binoculares? Oye. ¿Algún... Yo... dos scouts valientes con binoculares acá? ¿Algún BR? Otro... sí. Que me haga la pata acá. El resto se para acá y es mi pega cruzado acá. Move out. Lo que podrías hacer si no tienes música es que se guarden en YouTube, digo en Twitch. Y si quieres guardar alguna partida le das highlight y la puedes subir a YouTube desde Twitch. User disconnected from your channel. Sí, ahí lo dice. Ay, cómo lo re... No, Michael Knight. ¿Será que le pegamos? Ese, a ese, ese que no tiene que quedar vivo, ¿eh? Vamos a darle. No me spotearon. ¿Se traqueó? Deben de venir por el... por el valle. No, olvídalo, ya estará aquí. ¿Quién está acá conmigo? Enemy armor is damaged. Octavo escapa. Escapa y snipea de lo lejos. Ready to fire. Penetration. Target lost. Ammo storage is hit. We're lucky it didn't blow. ¿Qué me está tapando? Chicos, dejen que salga así los del medio y le podemos pegar. No se arriesguen, chicos, tenés cuidado. Vos también, llave. Dejen lo que salgan, así les podemos pegar. Escóndanse más al fondo. Salgan porque se viene un avance muy fuerte ahí. Si sí, los dos scouts del medio podrían presionar el cap en este momento. Sí, salvo que tengan tiro. ¿Están todos acá, no sé? Mi nombre es Meca, pega los mejores snapshots. Voy a matar ese acá. ¿De quién puta me dispara ahora? Meca, están tiros. Bueno. Muy bien. Muy buena. Aguantamos. Muy bien. Tienen que sobrevivir más. Eviten en la confrontación. Cuando son livianitos, tienen que snipear. Cuando se los mandan sí, a su duda... ¿Hicimos publicidad subliminal? No, ¿no? Nos olvidó. No vamos a conseguir anunciante así. Joder puta, qué suerte del orto. Hagamos publicidad subliminal. Dios mío. ¿Quién?
RX. Axe. Move out. Che, Fati. Se me pegó. Ahí está. Vengan, vengan a ver. Quiero que se abran como abanico y que vean por dónde están pasando y detectarlos como para actuar en función de eso, ¿sí? A ver. Ave, venite para acá. Tavo Soldier, por favor, también. Aunque está bien que estás subiendo por ahí, pero ya hay dos en el medio. Alguien que el T-37, a ver, de acá. Alguien más en vos, Poyen, que está solo. ¿Qué? Con mucha precaución. Atento a salir escapando por si se te meten todos encima. Necesito información de qué es lo que están haciendo, chicos. Búsquenlos campeando. Y díganme. Díganme si están campeando. Pero con cautela. Vayan, vayan metiéndome y díganme si los espotean. Empecé a correr, Poyens. No. ¿Tienen tiro para el otro de acá? Rompanle las casitas. Bueno, buena, muy buena. Que no se escape. Traten de pegarle, a ver. Bueno, ya se escapó. Listo, está. Tranquilo, no pierdan la formación. Buena, buena. Ah, están ahí. Bueno, empiecen a tomar esta base acá. A ver si está libre. Potenme ahí, por favor. Yo los cubro. Ahora sí, potenme. Muy bien, estén en la base. Eso están ahí subiendo. Sigan por ahí. Y snipéenlos de costado. Háganlos mierda. Aguantemos los que están acá. Tratemos de iluminar para los que están acá. ¿Por qué no hacemos capfastate? No, primero debilitémoslos. Tenemos la chance de debilitarlos. Además, me di cuenta que si vos capturás, ¿no? Y no haces daño, si alguien le pega un tiro a uno, se lleva casi el 80% de las cajitas recaudadas. Aunque el otro capturaron. El que hizo daño. Nah, el 80 es imposible. Más o menos, sí. Preguntale a Rick. Sí, lo máximo que hicieron es el 10%. Una vez le hicimos cap fast, todo el equipo menos Rizbot, que quedó atrás y pegó un tiro. Ah, pero vos te referís a uno de nuestro equipo, obvio. Un tiro y el chabón se sacó 24 cajitas y todo, 7 repartido. Es lo mismo si es el uno de nosotros quien lo agarra. Bueno, hagan daño, diviértanse. Necesitan rodearlos porque nos están apuntando a aquel lado. No se muera nadie, ¿eh? Cuiden el tanque siempre. Ya. Yeah. Che, pero vos te capturas. Ya, ya estoy capturando. Enemy is hit. Su M6 no ha sido disputado. Ready to fire. Enemy armor is hit. Ganamos. We didn't even scratch them. Me lo llegaron. Thank you.
Creo que me han comido. Sí. Bueno. Sale. Te puse clicker. Porque vos tenías toda la santa. Me olvidó. Su madre. ¿Y si no le gustan las artes? Tengan cuidado con los sucios, que clicker. Pegan duro. Espoten y snipen. No confronten cuerpo a cuerpo. A la distancia, la mayor ventaja es la velocidad y la visión. Usen las dos cosas, principalmente la visión. Quiero que se distribuyan así y que los busquen a todos. Vamos a meter a ver, Perfect Style al norte acá. A ver, Tico por acá. Flacius por acá. Ave y Tavo Soldier por acá. Oyen, que seguí tus instintos maternales. Maternales. Que sabe cuidar a sus pichones. Juego. Bueno. Recuerden, espoteo es mi peo. Vamos cerrando. A ver, te espotearon acá, anda avanzando por acá. Este es lo mismo, va cerrando. ¿Sí? Van acercando. Y ahí, ¿no? En la base. Sí, los de acá es nipen. Acá están los antitanques. Snipen los a estos antitanques. Mejor. Bueno, hijo. Sigan spoteando y snipeando. Buena, tico. User disconnected from your channel. Ahora la bala parece que pega, pero no pasa nada. Sí, a mí me pasó dos veces ya. Iba devolviendo. Pero va al medio del tanque, ¿eh? No es joda, no es que pasa pasando. Sí, no pasa nada. ¿Sí? No, no, porque la siguiente, sí la. O sea, sí, sí, como que la toma. La otra es que desaparece, simplemente no pasa nada. La magia es. Yo tengo 203 de penetración, no creo que haya rebotado. Probable, pero es difícil. Sí, bueno, mucho mejor, pero hicimos la publicidad subliminal ahí, así. No, es en Strongholds, en ataques a otros Strongholds. O sea, en el clan ward de esa cosa. Claro, Tico, o sea, quería bombardear a todos. Cuando termine la campaña. Ya quería mandar los bombarderos encima de los otros pobres. Cuando termine la campaña. No alcanza con el sniper ametralladora que es, quiere mandarle bomba encima. Muy bueno el gato. Publicidad. ¿Está bien escrito así en inglés?
muchachos, usemos. Bueno, vamos a poner a Tavo Soldier acá. De ave por acá. Perfecto. Se pone acá. Let's get this show on the road. Tico y Flakius por acá. Poyen. Poyen por el medio. Sé que ya se puede volar. No, no, es poteo y es nipeo, no tienen que confrontar. Nadie los tiene que cagar. Allá está, empiecen a rodear y a snipear. Vamos muchachos, ustedes pueden. Nadie se mueve, snipeo, rodeo, sandungueo, sorondeo. Culeo, gateo, perreo, elefanteo. Inocenteo. No, por favor. Sigan rodeando, sigan tomando posiciones que les dejan. Todo esto se lo dejaron libre, ¿ven? Y pueden snipearlo. Están todos concentrados ahí. Muy buena, Tico. No se expongan. Snipeen y soronguen. Ahí está, hay uno solo por ahí. Hay un Cromwell a un tiro. Buena, buena. Sí, que hijo de puta. Me derretió el bando. Esa última fue increíble, la tiraste sin apuntar. Después me escriben cómo se debería escribir bien. Está bien, igual, sí. Igual nada más que embestecidos, pone guacho. Ah, no, sí, guachas. Guachito arras. User disconnected from your channel. Entonces, en vez de esto, cambio por. We know, good for you. O sea, ¿esto? Saben, sí. Saben que están escribiendo. ¿Está bien el watch o está la T mal ahí? Me parece que está mal la T, ¿no? Sí, está mal la T. Fire. Más cool, más moderno. ¿Guachitos? ¿Así está mejor? Guachi, tú, as. Un, dos, tres, micrófono. Guachi, tú, as. Watch us live. Le falta un tanquecito, pero no se subestimen. No se subestimen. Empleemos la táctica. Venimos usando. Oye, pero si las instrucciones están en español, ¿no crees que debería estar en español el anuncio? Uno va a subir, Flakius. Flakius, vos te vas a tomar el gran trabajo de tomar la colina. Para todo el mundo. En vivo estás. De ave, vos te acercás por acá. Tico se acerca también por ahí. Poyen y Tavo se acercan por acá y por acá. Perfect por el medio. La idea no es confrontarlos, es encontrarlos y empezar a rodear y a disparar de diferentes lados. ¿Se entienden? Ok, perfecto. Entonces. Decilo.
Chinchunchan. ¿Cómo bautizan los hijos? Los chinos no, a sus hijos. No, no puede ser de chinos. ¿Sí? Agarran una cacerola y la tiran en el techo y anotan. Chinchunchan. Están apuntando todo eso. En vivo. Fatigante. Para todo el mundo. Sí, por lo general. Ya no revelan mi identidad, yo soy un tanquecito OP. ¡Ole! Míralo él, míralo él. Me voy a ver. Buena. We didn't penetrate their armor. Permission to engage. Bueno. Target lost. Track hit. Ready to fire. Enemy armor is damaged. Enemy armor is hit. Where they go? Muy bueno. Penetration. Ready to fire. We didn't penetrate their armor. Whoa! Muy bueno, todo bueno, ¿no? No. Está bueno cuando está así, sale perfecto, una obra de arte. Es bello verlo a todos vivos, felices, de la mano, como hermanos. Como que estamos, llegamos, hicimos un trabajo grupal y salimos todos airosos y podemos salir a festejar, tomar una cervecita negra y relajarnos. Qué impresionante. Bueno. Muchachos, tomemos posiciones a lo largo así. Lo cual lo vamos a dividir. Pico, tomate este lado. Tavo Solde, en limpiando desde acá. Flatius, esté al medio acá. Perfect, vos quédate en limpiando acá arriba. De ave, vos vas arriba de acá. Y Poyen sigue sus instintos maternales. Che, Fati, si los tanques están del otro lado, no vamos a tener al peón tipo acá en J8. Es poteo y es nipeo. Evitar el sarungueo. ¿Sarungueo? ¿Qué es eso? ¿Qué es sarungueo? Evitar el sarungueo. Que te sarunguean, no te sarunguean ni bombean. Hay que evitarles. Díganme dónde están, muéstrenmelo. ¿Qué carajo están haciendo? Quiero información ya. Muéstrenme, allá. Bueno, tomen posiciones más adelante, todos los que están acá, y empiecen a tomar este sector. Sí, los arbustos los movieron. Rompan las casitas del medio, así tenemos tiro los que estamos más atrás. Ah, oh, sí, las montañitas de allá las aplanaron. Pásate, pollens. I'm alive. ¿Qué es lo que cambiaron? Acá de este lado todo quitaron las montañas. Sí. Es un hoyo. Parece una cuenca. Sí, Capfar no. Me revientan, no, me cagaron mi motor. Malditos chinos. Yo huí porque iba a morir. Bueno, cafas y que la coman. Por malos. La heroica hiciste. Bien, muchachos, buen trabajo, bien. Cromwell queriendo resetear.
Déjalo pasar, lo tengo muy bien. Enemy armor is damaged. Buenísima. Porque se ve impresionante. Ahora, ¿cómo no te distrae? O sea, no te distrae el humo, no te distrae el movimiento, no te distrae las explosiones. Es un jugador. Tico es un jugador. No, y tira sin apuntar casi el guacho. Como que si estuviera bateando casi. Espectacular. O lo haces para el streaming, para las cámaras. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Poyens. Tenemos un lugar, ¿quién quiere participar? Yo. Oh, sí. Me quiero ver, mí mismo. Invitado. ¿Tú mismo? Ya te invitamos. Parece que lo tengo que jalar para... Ready, Freddy. User disconnected from your channel. Muy bien, muchachos. Busquémoslo. El Heavy va al centro. Hasta ahí. Vemos qué pasa, ¿sí? Diabe y Tavo Soldier espotean por acá. Flacius y Perfect Style espotean por acá. Tavo Soldier... no, Tico. Tico, vos allá por el centro. Para spotear, llega primero al centro, pero spoteo, llegar y salir. Si es que vienen todos para ese lado, ¿entendés? Ábranse bien todos, muchachos. Ya, sigan avanzando lo de la derecha. Tomen posición en el medio. Lo de la izquierda, busquen cobertura y eviten el rusheo. ¿Spotearon la B? No. Sigan avanzando en la derecha, quiero que me vean que no haya ningún tanque acá. Y acá quiero un tanque más abierto para acá, ahí está. Y prepárense para recibirlos. Los de la derecha vengan a disparar. Ser capaces de hacer. Van a intentarlo. Sí, van a intentarlo. Pati va a morir. Tranquilo, muchachos, los tienen controlados. Hijo de puta.
No quería gastar un repair, así que dije, bueno, lo voy a apuntar tranquilo. Y me pegué dos veces. No más. Usar. Twitch. Muchachos, vamos a esconder, vamos a tomar posiciones en grupo. Todo, la mayoría del grupo, todos juntos avanzan por acá, ¿sí? Excepto Ozzy. No, a ver, ¿quién se puede quedar ahí? ¿Está vos, Soldier? Spoteame acá. Bueno, Tico acá y está vos, Soldier también. Es mejor para las cámaras. Cigarro erecto. Fíjense si están viniendo por acá. Un valiente que se tira acá abajo. Perfecto, bueno, va perfecto. Cubran a todo el mundo, cubra perfecto. Empecemos a rodear este grupo. Entrándole, a ver, ¿tienen Hellcat ahí? A ver, fíjense si le pueden pegar a esos Hellcat. Perfect, andan mirando por el otro costado también, porque por ahí ya te marcan y salite del dibujado, ¿viste? Buen tiro. Todos cubran a Perfect Style, ¿eh? Sigan los movimientos de Perfect Style cubriéndolo a él. A ese Hellcat no tengo tiro. Está el 2CT, está el 2CT. Bueno, dale, voy a rodear un poquito y así te pego de frente. Dale. Porque tienes HP. Pero sí, el 2CT que murió. Bueno. A ver, ¿por dónde están los que faltan? ¿Dónde andan? Hola, nos faltan tanques acá. Buen tiro. Está faltando un Hellcat.
Por atrás. Romer por atrás. Sí, creo, güey. ¿Por qué lo dejaron solo ahí? Uff. Tenían tiro a los Helga de esos que no se spoteaban. ¿Cómo nos ganaron esta? No. Enemy armor is damaged. ¿Por qué nos rodearon ellos a nosotros? Penetration. No sé. Y bueno, lo que pasa es que se fueron muchos tanques al frente, y yo mandé uno solo. ¿Pudieron robar? Así se habla. Cubrite de los Hellcats, ¿no? Si te spotean, cubrite de los Hellcats. El Cromwell está a un tiro. Recuerden que los Hellcats tienen torreta lejos. En el cuerpo. Enemy armor is destroyed. Espera que se te vaya la visión del espoteo y después salir de ahí. ¿Te han visto? User in your channel timed out. Pero no te quedes ahí si no te van a rodear. Y sería por el costado. El BK. Y hay uno acá, pero acá. Vete por uno acá. El BK está más bajo. Pégate. Target acquired. We didn't even scratch them. User disconnected from the que no es super malo, así que yo creo que te tiras lo matan. Probablemente pase el cap.
que sí lo es. ¿Un bifoteo? Dale por arriba, por la antena. Alejandro, 325. Critical hit. Uf. ¿Te dio? Es que si te quedas quieto te va a pegar. Quiero que le sea otro, eh. ¿Cuántas balas te quedan, chico? Ah, está bien. Mira que están viendo en el Twitch. Pero igual dale, dale para adelante. Ah, claro. Aunque son 16 segundos es suficiente. Si ahora te están mirando es porque te están viendo. No, entonces quiere decir que no lo está viendo. Ah, sí, sí, sí. No, no, lo cagaste vos, ¿sabes? Uy, es malísimo. Uno más. No, tico acarreando. ¿Vieron? Muchachos, yo quiero la mentalidad que adoptó Tico. Mientras todos decían, ¿por qué perdimos esta? Tico que dijo, esto aún no ha terminado. ¿Y qué hizo? Se puso a todos los muertos en el hombro, mejor que Forrest Gump rescatando a los soldados de la selva. Llevó a todos los muertos encima y ganó la batalla. Esa es la actitud de lucha, de rendirse nunca. Y seguirla hasta la última gota de aliento, esa es la actitud de lucha que quiero. Me encantó, Pico, felicitaciones. Con honores te daría un. Si tuviera una medalla, te la doy. Ole, 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 Pico. Pico. Buenísimo. Hola, mamá, hola, YouTube. Mandale el replay a Apoyes. Bueno, después se lo mandamos. Les va a aumentar la madre. Táctica. Buscar y destruir. Rodeando y snipeteando. Evitando el zarangueo y el franeleo. Nada de estar franeleándose, roce con roce, no. Todo ataque desde en distancia y aprovechando cuando está mirando para otro lado. Distribución de los tanques. Flaky, Tico y Perfect Time, por acá. Tavo, Soldier, Llave y Mamaya. O 00, vamos para acá. ¿Se entiende? Al ataque. Búsquenlos, díganme qué es lo que están haciendo, dónde se ubicaron los tanques. Y snipeteamos. Tomen, y los que están yendo para acá, esta posición es importante. ¿Le podría abrirse Tavo Soldier por acá? Pues ya es muy tarde. Creo que sí todavía. Dale.
Bueno, sí tenemos el tiro cruzado, pero si se tiran a lo loco, están en la base campeón, bueno. Yo te digo... Oh, sí. Dime. Vos encargate de empujar acá. Listo. Pero para, mejor dejar que estos se tiran a lo solo, me parece. Así que déjalo que se muestre. Ah, madre, me tenían a tiro, no mames. Cuiden los tanques, chicos, no se expongan. Son duros, tienen más HP que nosotros. Cada tiro que nos tiran nos pegan. Aguantemos, pero seamos pacientes. Dejemos que ellos se entren. Vamos a dejarle, a ver. Bien, bien, tomen los del sur. Todos los del sur pasen por la playa, que parece que hay cae lugar para matar a uno acá. ¿Pueden reunirse los tres? No, está difícil, ¿eh? Yo diría que se retraigan todos para atrás, porque está muy difícil ahí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos retraemos? Vamos a juntarnos todos y a meter presión en un lado. Concentrémonos. A ver. No podemos ir. ¿Quién rodea? ¿Estás volteando a otro lado? ¿Qué pedo? Está haciendo 50, sube. Perfecto. Muy bueno. Bueno, muchachos. Concentremos toda nuestra fuerza en el norte, ¿sí? Tratemos de tomar la colina. Nos asomamos por acá y por acá y snipeamos, disparamos y nos volvemos para atrás. Sí,
Sí, creo que sería mejor que nos dijeras el último. Let's get this show on the road. Cuando voy a terminar la partida. No, así eso provoca decir, uy, qué bueno, vamos a mirarlo a ver qué cómo están. Y es así, sí, va. Y bueno, y entramos más y ahí se engancha la gente y qué sé yo. Y ahora, pero te van a escuchar el directo y entonces no me van a hacer. Y me van a escuchar. No, pero igual cuando escuchen que somos latinos se van a querer matar. Más pinche mexicanos nos ganaron. Van a decir. Frijoleros. De tomar eso personal. No, pero a mí me dicen. Hago la risa. Yo me, cuando me hizo un taco, yo le digo cheeseburger. Ready to fire. No me dicen nada. Bueno, seamos activos, agresivos y presionemos. Que no puedan subir tranquilos. Nosotros tenemos más rango de visión y movilidad. Quiero un tanque más por acá. Dos tanques por acá. ¿Quién puede ir? Perfect Style y Tavo. ¿Te animas? ¿Dónde? Ir acá. Acá y desde ahí hacer el laburo que venís haciendo ahí en el medio. El T-34 que siempre está tirando chain. Opa. ¿Te spotearon perfect? Sí. Bueno, yo no tengo la perita. No tengo camuflaje. Tengo movilidad. Pero tengo que pegar un tiro. Así que me meto, ¿no? Cuidado que no quiero chocar a nadie. No se chequen. Uy, lo dejé un tiro a eso. Sí. Bueno. Espotenme el resto del equipo. A ver qué es lo que están haciendo. Picker Max está ya en el fondo. Ganemos más territorio, rodeamos. Estamos a copiarlo ustedes. Target lost. Enemy is hit. Enemy armor is hit. Penetration. Cromwell quedó un tiro, A un soplido. A un escupitajo. Le tiran un escupitajo y se explota. Enemy armor is damaged. Un gas. Penetration. Picker Mask a una salivada. Bien. LOL. One of our tracks is damaged. Gotcha. We've lost a track. Perfecto, muchachos. ¿Has dado la vuelta? Pero claro, vos sabés que hay que decirle que es en directo, porque todo el mundo cree que está 15 minutos atrasado, entonces no se puede ver lo que se hace. Y no, acá le damos la ventaja. Online, no. Muchas personas lo ponen como 40 segundos atrasado. Claro, la mayoría, casi nadie lo hace así. No, si quieres poder chatear con tus
¿Quieres por chatear? Sí, con doble pantalla. Tienes a tener semidirecto. Sí, pero live quiere decir que estás transmitiendo ahora, pero con sin retraso, ¿cómo se dice? No delay. Live. Without delay. Podría decir. Zero delay. Without. Without. Ah, without. Without. Pero de Gary. Pero de Gary. Che, estoy viendo mucho Susini. Pero es como italiano, ¿no? Pero de Gary. Francés. Erro de Gary. ¿De Gary? Okay, vamos a concentrarnos todos en este sector. El primero vaya de ave hasta acá y todo el resto acá, excepto Perfect Style se va a maniobrar ahí. Nos dice qué es lo que está pasando, evitando la confrontación, pero usando el video. Concentren todo el tiro al cruzar los tanques acá. Vamos, a ver, espotea desde esta lomita de abajo. Ahí va donde el flaque. Flaque, vos hacelo vos, si puedes. Cualquiera. Vamos, avancen. Y más o menos acá, ya van a tener el tiro hasta acá al fondo. No hay nadie ahí. Bueno, tenés cuidado. Flaque, No, pero... Mira que se lo mandé a Perfect Time, ¿no? Bueno, Perfect, tené cuidado que seguramente están todos acá. Fíjate si los spoteas, Perfect, pero ahí está. Bueno, muchachos, snipen, vayan a atacar por el medio. Un grupo va por el medio y otro grupo va por acá. Los que están más cerca del medio van al medio. Los que están más cerca del norte van para acá. El KB-85 al norte, 37, Tavo Soldier. Sería aquí porque de ahí estás muy expuesto. Ahí van. Escapa, Perfect Style. No parece. Muchachos, tomen esta parte. Empiecen a atacarles acá. Los del medio contengan. No, pero perfecto. Corre. Bueno, ahora, vamos a dejarlo que pase y defendemos la base. Permission to engage. Let's find another target. What the fuck? Enemy armor is hit. Enemy armor is hit. Target acquired. Help. Penetration. Let's find another target. Ready to fire. Bueno. Peleando en mi cadáver. They're knocked out. Thank you.
Pero así aprenden, a ver qué hicieron mal. ¿Por qué? ¿Vender? Así viene a carrear a Tico. Al equipo. Que sí, le ponés. Che, Tico. Muy buena, Tico. Muy buena, ¿eh? Buena carrera. Poné el... o sea, subí el replay. ¿Mando? Mando. Después lo mando en el replay. O sea, no sé. En el foro. Acordate que fue con el T-64 en Jalú. Poshock. Tomemos la iniciativa. Capturemos el medio. Aseguremos el medio. Encontrémoslo y snipeteemos. Como dicen, como que está la mamá al lado, ¿viste? Dice, ella dice la una mojada de oreja, eso está bueno. Los otros venían re bien, ¿viste? Re sano. Hi, mom, son nene, dice, ella dice hola. La quiero despierto andando. Siempre traten de pegar al... bueno, a matar al que tenga más chance de morir primero. Tengan cuidado que están yendo al medio. Entonces lo que vamos a hacer es dividirnos. Quiero que se ponga un grupo por la ciudad y otro grupo por acá, bien abiertos. Uno se retrasa hasta el fondo. KB-85 vas a tirarte para el lado de acá, cubriéndote siempre con las casas. Y vamos a limpiarlo de costado. Snipetear. Esa no es nuestra tarea, snipetear. We didn't even scratch them. Enemy armor is hit. Bueno. ¿Quién me lo puede poner al el RL? Ah, al otro RL. Retiro el punto de... Bueno. Perfecto. Está fuerte.
Es buena. Me gusta porque salen rapidito en las batallas y se hacen buenos créditos. Además, se disfruta del trabajo en grupo. Ah, bueno. ¡Otra vez! ¡Héroe de guerra! ¡Héroe de guerra! Ataquemos por el norte. Vamos a mandar algunos tanques hasta acá. Por ahí pueden spotear un poco acá, pero nada más. Pero la mayoría acá, concentrado. Y el resto por acá al norte. A ver, vamos a denominar Flacius, Eave, Tavo Soldier. Agarran este sector. Perfecta, el Tico, Yossi, acá. Miren este sector, cubran primero este sector. ¡A la puta! ¡Opa! Paso. ¡Epa, epa! Tengan cuidado, por ahí no se llevan una sorpresa de que están los heavy trepeando ahí y en ese caso, tengan cuidado. Suban y vean qué es lo que está pasando. Lo de acá, spoteamos. El Tico, asomate hasta acá a ver si. Ciertamente están por acá. No, están todos, salgan de ahí. Salgan de ahí. Todo este grupo de acá empieza a entrar por acá abajo. Yo me quedo cubriendo a los chicos del norte. Tengan cuidado que por ahí dejan algún par de tanques acá. Por ahí le pueden llegar a. Sí. Esperen que vaya a ver. Sí, entren, vayan entrando y ver si encuentran algo. Nos dividimos entre 4 y 4 los pinches. No. No, se van a encontrar. Vamos. ¿Qué les parece si le entramos por el sur? Ignoramos el norte. Pues. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes de lo del norte? Pues es que esa es la táctica para arrinconarse ahí, ¿no? Sí. Chicos, vamos a entrar al sur con fuerza. Pues de los dos lados, ¿no? O le entran. El sur. Sí. El norte, bueno, entonces. Primero entramos sí, por el sur. Entran. Vamos a entrar primero al sur y después cuando están entretenidos los del sur, vamos a Mamaya. Vamos, Tico. Ah, ni pies, ni Tico. Dale. Vamos, perfecto. Sí, hicieron. Pegarle a aquello. Cuando pegan, se vienen los del norte a matarme. Enemy armor is damaged. Presionen los del norte. Concentren todos al uno, todos a uno. Todos a uno en los del norte, siempre el más fácil de matar primero. El 3600 me está pegando. Bueno. Ready to fire. Enemy is hit. We're dead for everyone.
get out. Come with you, boy. Vamos a los del norte, bajen, maten los que quedan. ¿Cuántos quedan de vida? 279 y 260. Buen tiro, buen tiro. 8, atacamos por este sector primero. Todos juntos. ¿Cómo? ¿Alguno quiere ofrecerse por el... Mamaya, vos cruzá por el medio. Por acá. Va por acá, por afuera. Oh, si me vamos a llevar. Vamos a dejar. A ver. A Tavo, Tavo. Sí. Tavo, vos te vas a quedar pasivo por acá. Un arbustito. Mirando. O puedes buscar un. No, que pueda llegar a ver si se metieron por ahí. O sea, cerca de la base hay un arbusto. Sí, si quedas pasivo ahí, por lo menos para tener una alerta temprana para saber si tenemos que volver en caso de que se nos tiraron todo encima por ahí. Y mientras tanto yo me quedo igual cubriendo. Sigue avanzando, dame por favor. Ah, bueno. Tranquilo entonces. Cuidado ahí, cuidado. Vamos a entrar a rodear. Ahora, y quiero que vos, Tavo, te acerques acá y mires por el medio. A ver quién está. Cubro. Permission to engage. Enemy armor is damaged. We're immobilized. Bail out. This vehicle is had it. Bueno. Caída fuerte. Bueno, rodeen y snipe. Hornear y batir.
tuyos. ¡Oh, no! Estoy traqueado. Adiós, mundo cruel. ¿Cómo? Qué mierda. ¿Pero qué? ¿Algún problema? Me quedé muy atrás. ¿Y si vas con presionando control y después llevas el cursor sobre el nombre de algún jugador? ¿Probaste eso? No me digas que así también se puede pasar. Sí. Aunque a veces no funciona. Entonces está todo bugueado esta versión. No, siempre ha sido así. Ah, porque te moriste con demasiado estilo o te queda ahí. Te mataron con un virus que te... Ah, el alma quedó atrapada. Vamos a dividirnos. Vamos a poner todos los Type 64 al norte, ¿sí? Y el KB-85 con el T-37 van a estar acá, ¿sí? Con cuidado, decime por dónde andan estos tanquecitos. Van a ser capaz por ahí. Nada, aquí no veo nada. Bueno, entonces quiere decir que están pasando por acá o están en la base. Cabo, potea desde acá. Sí. Y... hay alguno, a ese lo tienen que liquidar entre todos. Vayan, tienen, tírense a matar. Matar un tanque, sáquenlo del juego. Vamos allá, avanzar por acá, por favor. Yo me quedo cubriendo. ¿Tabo, no viene nadie por ahí? No. Bien. Muchachos, todos los Type 64, sigan avanzando. Cuidado que pueden estar todos juntos. Están campeando. Ah, están campeando. Bueno, Octavo, vamos a entrarle por atrás. Muchachos, eviten la confrontación y snipeen. Traten de snipear, asomarse de lejos, ¿eh? Porque son muchos tanques juntos. Y... hay mucho HP. Esperen que rodeemos por atrás. That one didn't go through. Target unlocked. That one bounced. Bueno, sí, todos. We didn't even scratch them. Penetration. Ricochet. We're immobilized!
cabrón, ¿eh? Dale, Tavo. La próxima. Ahorita la próxima. ¿Sí? ¿Qué pasa, Rico? Boludo, estoy perdiendo dos match 15 a 1 cada uno. Despelote. Muchachos, tomemos la colina. Todos metan fuerza y pedaleen con fuerza como si estuvieran pedaleando. Esta colina es derecha, ya no hay cobertura. No hay cobertura, es derecha. Mejor. Plano. Y no entiendo, no sé. ¿Conviene ir ahí entonces o no? Sí. Pero ya no tienes tanta cobertura al subir. Bueno, cualquier cosa. Te pueden tirar, ¿no? Sí. Si es que ven, si la ven fea, se tiran. One save. Y con la velocidad que va, es de bajen y vuelvan a subir, todavía no van a en IP, tomen diferentes flancos. Voy con el M6. Ahora me gustaría que dos de los tanques, que está fácil en medio, se baje por atrás, tranqui, y tome uno el faro y otro acá. Se ubique acá. Ahí va, estamos por acá. Faltaría uno que se baje y se ubique acá. Y dispare acá. Bueno, si no lo cubre. Penetration. Chico, voy a meter el mío. Tavo, vos continúa a capturar en la base. O snipear. Bueno, haz lo que quieras, ya son poquitos tanques, pero ya los tenemos controlados, ¿no? Tal vez. La colina. Upa. Está de nuestro lado, o sea, bueno. Penetration. Track hit. Bueno. Uy, pensé que tenía la publicidad subliminal y tenía la cuenta secundaria. No, este es un amigo que voy a invitar. No. A ver, no hay que hablar de esto porque por ahí. Fail. ¿Qué pasó con Tavo? Vamos a invitar a un amigo. No, Tavo, no. Sí, Tavo se tiene que ir. Quédate Red Snake. Red Warrior. Ah, ya te quedé.
Fea Cere Snake. Pásale por PM tu team stick para que no se vean el team. Ah, es un tipo entendido. Muy intuyente. Ah, soy latino esto. Latino. Y del mismo lado. Muchachos. Type 64. Por arriba. Excepto. Excepto. First Neck. Que va a venir acá. Con el cable 85. Sí. Es como que. Sabe más que nosotros. Jeje. Chan. Time 64, regresen todos los Time 64. Vuelvan, que están atacando por el sur, están haciendo un rusheo a nuestra ciudad, a nuestra base. Nada más, bueno, ¿no? Sí. Bueno, vuelvan a pelear. Están. Ready to fire. Enemy armor is damaged. Target unlocked. Penetration. Problemas en el paraíso. Es una goma, como un chico, es blanco, espumoso. Es como una hojota, digamos. Este no es el, pero dulce. Y la calentás y se hace crema. Pero es como un caramelo. Como un bueno, quedó uno. Viste que se vendía gomitas que se eran como húmedas y. No sé si vos probaste. Eran cuadraditos. Qué puto. Maricón, gomitas fritas. ¡Bail out! ¡This vehicle is hiding! Pero los asan, los ponen de la leche, le hacen de todo a los ahí.
Flacius. Pupe con uno menos. Tengan cuidado que si se hacen valer, cuesta, ¿eh? Bueno, muchachos, ¿ustedes están de acuerdo con pelear la colina o simplemente aguantar y les atacamos por el norte? Hagamos lo siguiente. Mamaya va a quedarse acá, ¿sí? Y yo te ayudo. Yo te ayudo. El resto de los tanques va a ir. A ver, yo les digo. Ya, anda al medio, acá, entra lo más cerca posible. El resto vaya para allá. Sí. Desde acá arriba, ahí está, viene, ni pene. Vamos, muchachos. Patitos, patitos en fuga. Concentren fuego, ¿no? Maten al primero que sea fácil de matar. Buen tiro. Snipen, por favor, cuiden el tanque, nadie se embala. Continúen rodeando y flanqueando, por favor. Target acquired. Querían hacer un capa. No contaban con nuestra astucia. Penetration. Todo el mundo va a la colina. Enemy armor is damaged. Penetration. Es increíble. Enemy armor is destroyed. Es cierto, todo el mundo va a la colina. Muy buena, muy buena. No subestimaron. Hicieron sorprendernos, pero estábamos preparados para cualquier situación. Si hubieran visto el Twitch. Si hubieran visto el Twitch. Muy bueno. El medio es vital de importancia tomar el medio. Vamos por el medio. ¿Ok? Acá, acá, acá. Todo el medio. Tengan cuidado con los verdes. Los verdes que tienen ahí. Otra puteada más. Te hace falta jugar Stronghold. Te relajaste, cagada la risa. Y es una cosecha interminable de victorias. Mucho crédito. Algunos blindean. Otros padean. Y otros solamente. ¿Viste? Tengan cuidado con esos Dermos. Escapen, escapen. Flanqueen desde acá
y parte de la ciudad. Ustedes no son de confrontación cercana cuerpo a cuerpo. Dejen lo que se aproximen, que les sniqueteo. Pasar un dedo. No. Huyan. Estudio para ti. Ah, si eso me lo mato. Desde el tiempo, tío. Tu izquierda. Te va a dar. ¿Disparó? No. Yo creo que bueno, por él, con su depresión lo mata. Mucha depresión no tiene, pero. ¡Fire! En la pus. Me recargué más rápido que yo. No hay que confiarse. Derp carry. Yo no sabía que tenía el derp. Porque el extintor es manual. Me hubieras dicho ayuda. Pasa que tenía dos encima mío. Escapá y limpiala a la distancia. No, no, no te salgas, que te está mirando justo ahí. Aparece el otro tanque por el otro lado. Bueno. ¿Qué lo parió, eh? Vayan puro ver. Perfecto para ello. Sí. Bueno, hay que. Cuando pasa esto, hay que separarse más rápido. Vieron que. O sea, hay que spotear rápidamente qué es lo que están haciendo el equipo enemigo. Si están viniendo todo, entonces ya rápido hay que abrirse. Era. O sea, que los vieron ya cuando estaban cerca de uno. ¿Sí? Siempre búsquenmelos, díganme por dónde están pasando. Voy a poner, voy a comprar extintor automático. Ahí está.
Yo uso la del botoncito del mouse. El botón, la ruedita del mouse, el botoncito de la ruedita. Yo tengo la barra escaseadora, pero últimamente estaba usando en la caja de la segunda reparación para poner en vez de el extintor. Entonces, si me prendían fuego, chao, me quemaba nada más. Bueno, lamento tener que compartir una triste derrota, pero lo importante es sacar algo bueno de eso, aprender cuál fue nuestro error y tratar de evitar que no vuelva a ocurrir. Y el error fue que nos faltó información de qué era lo que estaba haciendo el equipo enemigo. Ya cuando nos dimos cuenta estaba sobre nosotros, y la ventaja que tuvieron es que eran, tenían más HP y derp, nos derpearon fuerte. Esa fue la ventaja de ellos. Sí, es muy importante la reacción. Al llegar tan rápido arriba, y tenían muy buenos snipers, muy buenos snipers. O sea, muy buena depresión tenían de cañón ellos. O sea que fue muy fácil y nosotros estábamos en campo abierto. Muy sencillo fue para ellos vernos. Sí, no, pero escúchamelo. Bueno, acá estamos contra otro equipo que tiene mucha movilidad. Es ni peor. Sin embargo, nos vamos a quedar en el molde concentrándonos acá, ¿sí? Acá vamos a nombrar un tanque, se va a tirar acá. Ok, vamos a ponerlo a Gear. Acá se tira acá abajo. Ok, el resto de los tanques acá atrás, protegiéndolo a él. Sí, él es nuestro super VIP, very important person. Bueno, vamos a poner a Mamaya acá o sí en el puente. Y justamente yo. Tico. A ver, no, cubran. Concentren fuego, vamos. Ready to fire. Avanza por el puente. Enemy vehicle destroyed. Avanza por el puente. Ready to fire. Target released. Hacelo basta. Ready to fire. Enemy armor is damaged. Hay uno atrás. A ver, creo que si le puedes pegar a este acá. Tarde, estoy del otro lado. Ok. Bueno, quedan dos tanques, no se muera nadie más. Thank you.
Entonces algo salió mal, porque el tuyo es un premio, no puede ser tan bueno. Es que... Claro, o sea, eso está demostrando, pero ¿cómo puede ser que hayan hecho un premium que sea mejor que el que los normales? No, en realidad el T-37 para mí era mejor, lo que pasa es que ahora capaz que con el nerfero. Ahora capaz que... No sé, tirando premium, el T-64 es como lo mismo. Ah, contra estos peleamos y nos ganaron, ¿tienen derpa? Claro, esos tomaron en medio. Lo cambiaron porque usaban M6. Ahora cambiaron a... No. Concentración, muchachos. The Ave, Perfect Tile y Flacius encaran el norte, acá. El resto del equipo, acá. Time to roll out. Todos los que mencioné. Y Tico, vos podés ir a despotear por acá, por abajo. Bueno. Pero volvete. Sí, avancen ahí, porque son los chiquitines esos nomás, pero tengan cuidado con el DER, ayúdalo, ayúdalo. Anda Tico, si querés, anda a ayudarlo. No, Tico, vos quedate acá poteando nomás. Presionen que no se escapen, porque están solitos esos. El resto del equipo tiene que estar por acá, avanzando, cuidado. Quiero que me los encuentres, Tico, por favor. Vamos ya, avanzá por acá, por favor, por acá. No, no, no salgan, retírense chicos, los likes. O si tienen, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Pueden ganarle? Avancemos por atrás nosotros. Por enfrente. Bueno, Mamaya, vamos por abajo. Ten cuidado que es andar. El que está herido, Teares, venite para abajo. Todos los que están bajo, de menos de la mitad, vénganse por acá abajo. ¿Qué llegó? ¿Lo poteas a ese? Retírense, o sea, todos los de acá, retírense hasta acá y los snipean a la distancia. Por favor. Ready to fire! Target released!
Get out. Tu derecha. Necesitamos un poco de ayuda. Maten al RL, ¿pueden? Para atrás, te van a brincar. Déjamelo, déjamelo. Está todo tuyo. Reventalo si querés. No, no le puedo disparar, no rompe el cañón. Ramelo, ramelo. Bomba. Chao. Hicimos la gran tico. Cargando ahí. Tienes que prender. Hay que evitar, evitar el confrontación cuerpo a cuerpo. Yo pregunté si podían, si podían. Bueno, dije no. Si no, el que recibía tiro que se vaya. El que estaba menos de la mitad de vida, que se retire. Cuando vi que no se retiraban y se están muriendo, los saqué a todos. Hay que evitar el cuerpo a cuerpo. Recuérdenlo siempre. Lo mismo para este caso. Flacky, quédate mirando acá, acá arriba. Vale. El resto de los tanques. Mamá ya vos vas a estar por aquí. El resto de los tanques. Uno, dos para acá, que van a ser Teave y Tico. Van a avanzar por el campo abierto, ¿estás? Lleguen por acá, así. Los otros dos que suban y estén por acá, por esta parte. Cuidado con la confrontación, ¿eh? Si los ven que se te les vienen, escapen. Snipen, snipen. Cerrá filas, Flatius. Mamá ya también. Bien, cuidado que... Snipemos, muchachos, snipemos. Bueno, bueno. El que más vida tiene va adelante. Bien. Ese fue un ruido raro porque nadie va a...
Penetration. Sí, es un boss, ese es gracioso. Pues estaba atorado, ¿eh? Dice por ahí. ¿Cuánta gente tenemos viéndonos, señor Tico? Qué grande. Qué grande. Bueno, muchas gracias por mirarnos. Thank you for watching us. Es que la mayoría son americanos, los años. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, el alfajor de Jorgito. Me parece que era al revés, pero bueno. Claro, no, al mejor grandote. Gran tamaño de placer. Bueno, muchachos, recuerden lo que estamos haciendo. Díganme por dónde están viniendo. Tomen posiciones por acá y por acá. Vamos a dividirnos, a ver. Perfectal, Tico, Fiat y Flacius espotean la bar por acá. Mamaya, Tiave. Y van para acá. Sí, con solo no ir tan al centro ya tenemos opción de tirarnos por el lado. ¿Te parece? No penetra mucho. Ah, sí. Sí, ¿no? Bueno, por acá, línea 1, quiero que me spoten, por favor. ¿Quién se puede acercar? Ave, ave, rápido. Ven acá a mirar este costadito del mapa. Chicos, encuéntrenmelo. Vengan a snipear, snipeo, acérquense todos y snipean. Uy, snipeo, muchachos, snipeo. Denle duro. No se chocan entre ustedes. Concentren fuego, es más fácil de matar primero. Vamos, busquen objetivos. Sea más fácil de matar primero. Sí, bueno, ahora. Bueno, están. Nos cagaron, ahí tenemos menos tanque que ellos. Enemy armor is damaged. Penetration. Ready to fire. Enemy vehicle destroyed. Ahí está vos. Vos podés acarrear la gran pico. Enemy armor is damaged. Anda, ayuda a los picos y. Hay otro atrás. Bien acarreada. Cuidado, no se choquen. No entiendo. Tenemos que spotear primero. Uno ahí tiene que ir a spotear la línea 1 con más rapidez. Hay es una. Y punto 2 y en movilidad. Por uno. Hay que poner uno que spotee la línea esa que no se vio. Esa hay que corregir ahí. Tengo que asignar un tanque que siempre vaya a ver qué es lo que está pasando por ahí.
¿Qué fue? ¿Que nos quedamos a pelear? ¿Qué fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Ellos bueno. Tiempo. Siempre mataban al que tenían más cerca. Sí. Taylor, concentramos fuego. Primero me mataron todos a mí. Y después fueron todos a Mamaya y después vieron otro, otros se quedaron snipeando y había uno por atrás. Me mató un Cromwell, pero a mí me mató el que estaba en la base. Tenía 300 de vida. Yo decía, no puede ser que ese tipo me esté disparando. Me tuve que detener para dispararle, o sea, dejar que me disparara. Si no, no se decidieron en... bueno. Lo que pasa es que estaban en distintos ángulos. Yo entiendo que por ahí no tenés tiro porque el tipo se mete atrás de una piedra y de un lado no le puedes pegar y del otro sí. Por eso yo digo que, bueno, fíjense bien cuál es el tanque más fácil de matar y sacar del juego. Así cuando se te tiran todos juntos, es muy difícil decidir a cuál, ¿viste? Empezar a pegar hasta que esté alguno bien claro que está por morir. Ahí es. Tomen la colina, muchachos. Vamos a ponerlo a... a Maya acá. Al medio. ¿Sí? Cubriendo el puente. Llave. No, Perfect Style. Perfect Style, vos podés chequear qué es lo que está pasando por este sector, por favor. El resto gane la colina. No sacando por cristal. Entrando. Bueno, paso doble, vals, cuarteto. Alza. ¿Cuánto del ataque? Más rapidísima. Igual puede llegar a los 70. Nada más y no jodemos más. Nada más. ¿Y cuántas transmitiste?
¿Cómo venimos con el promedio en el clan? Llevamos 21 ganadas, no, 19 ganadas de 21, las dos perdidas. 86.72%. Bien, bien, estamos trepando. El que más tiene 89, que es Otter. Y sí, pero igual tiene como 6.000. Muchísimo de acá. Hay uno que se puso en el chat de What Labs, en el canal. I am the only thing OP. Me está cagando. Chai. Son los mismos. Son los que a los que le ganamos hace rato. Bueno, muchachos. Nuestro Heavy se va a acercar hasta acá nada más. Va a acercarse Tico por acá y va a dar visión solamente. Yo me voy a snipear de acá. El resto va a ir por el norte, excepto Llave, que se mete por el medio y se refugia en un pozo que hay acá. ¿De acuerdo? Avanza bien adentro, Ave. Ahí va. Grito de guerra, grito de guerra. Saquen las pantuflas y maten las cucarachas. Vamos, orgasmos, orgasmos para todos. Orgasmos para todos. Para apoyen que nos mira por Twitch. Vamos, muchachos, ustedes pueden, ustedes pueden. Del pedo. Buena, buena. Avanza, muchachos, y poten. Poten y snipen. Poten, peguen de costado. Ahí está el otro, snipen. Concentren fuego. Si todo prioridad por ahora. Y bueno, si lo pueden matar eso sin ir, pues ya. De sus 100 espoteados, si lo tienen a tiro le pegan. Así no está tan cómodamente snipeando. No, Chito. Busquen tiro, busquen tiro. Target acquired. Target released. Dale la vuelta, dale. La vuelta, la vuelta. No te quedes parado. Penetration. No mames. Que tengo el suicidio atrás, güey. Bueno, tranquilo, vos no salgas de ahí que estás cubierto. Spotealo, Frank. Mejor me pego lo peor. Vaya, oh, ahí va. Rodéalo ahora, Fiore, no te ve. No. Rodéalo. Tiro. Ahí está.
está un tirito, una escupida. Soplen la tornuda en encima y se muere. Chao. Qué frutillita. ¿Qué tal, eh? Qué bueno. Sí, por hoy, excelente, muchachos. Bien. Pero lo que ocurre... Alfajor y Jorjito. ¿Ya probaste el chiquito? Ahora probé el grandote. ¿Ya probaste el grandote? ¡Ahora probé el chiquito! ¡Alfajor y Jorjito! Buenísimo, muchachos. Se pueden ir con, a dormir con un relajado, con una sonrisa en sus rostros, recordando estas emotivas pero muy fraternales batallas, con toda la gloria, con todos los laureles. Tico el acarreador, la, que yo le daría como, como una medalla con forma de carretilla. ¿De carretilla? Sí, una carretilla, de acarreo. El único lleva todo. Que le daría un peso. O carreta, una cosa así, una carretilla. Felicitaciones a todos, muy buenas noches, que descansen, que sigan bien. Muy buena, y muy buena, hasta muy luego. Buena. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.